tenemos activo el ensayo clínico final de la vacuna Patria, que está coordinado por el CONACYT. Le agradecemos siempre a la doctora Marilena Álvarez Builla la oportuna intervención que tuvo para vincular a la comunidad científica y tecnológica del país y también a empresas privadas que tienen una visión patriótica para establecer esta ruta crítica del desarrollo de una vacuna que parece muy prometedora. Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz. De hecho, en su modalidad intranasal, y que se ha comparado también con la inyectada, ha mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras vacunas que están en existencia hoy en el mundo. Y la participación en el estudio lo que ayuda es a determinar finalmente cuál es el impacto que va a tener esta vacuna. Quien participe en el ensayo puede tener, o sea, forzosamente va a tener un refuerzo, ya sea el refuerzo con la vacuna Patria o con la vacuna de control, que es la vacuna que usamos para el conjunto de la población, que es la de AstraZeneca. Con una ventaja adicional, que es durante todo un año se le va a dar seguimiento al estado de salud de la persona, con además evaluaciones periódicas para monitorear el desarrollo o no de COVID durante el año que esté en proceso. Invitamos a registrarse, el sitio web es patria.conacyt.mx y ahí encontrarán no solamente información detallada, sino el acceso para el registro.